La comunidad de Gilroy, California, trata de recuperarse tras el ataque de un festival que dejó 3 muertos y 15 heridos. Ayer en una vigilia, familia y amigos se unieron en honor a las víctimas, 2 niños hispanos de 6 y 13 años y un hombre de 25. La policía informó que el pistolero de 19 años que murió a manos de la policía compró el rifle AK-47 legalmente en Nevada y después lo llevó a California, donde este tipo de arma de asalto está prohibida. Lo que no se ha podido determinar aún es qué fue lo que motivó el ataque. Solo se sabe que el joven publicó en su página de Instagram algunos mensajes racistas mientras la policía incautó evidencias en su casa y su vehículo. Se formó una cadena humana para proteger a un padre indocumentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.